en este mes tan especial de la mujer, quisimos reconocer a quienes trabajan día a día, muchas desde el anonimato, muchas dejando parte de su tiempo en pos de servir al otro, de dar una mano, de tender esos vínculos de solidaridad. Nuestra fundación también se caracteriza por eso, pero en este caso quisimos reconocerlas a todas las mujeres que están en alguna institución y darle un mimo después de 2 años difíciles que les tocó vivir a muchos y a muchas personas. Que silenciosamente van entregando su tiempo, sus ganas, su amor por nosotros. En estos 2 años de pandemia, también ellas estuvieron un poco resguardadas, diríamos, y este momento de hacerles un mimo y ponerlas en este espacio donde ellas siempre están atendiendo a los otros, hoy las queremos atender nosotros a ellas. Con la pandemia fue todo mucho más difícil, comunicarnos fue difícil, compartir, pero por suerte desde Solidagro agradecemos a tanta gente que nos sigue colaborando y dándonos una mano para poder seguir con la labor, ¿no? Porque somos representantes de distintos ámbitos económicos, deportivos, sociales, culturales, pero desde cada espacio todos apuntando a la solidaridad, así que bueno, desde muchas queremos rendir ese reconocimiento a todas ellas. Y también decirle que con esto comenzamos nuestras actividades, vamos a reactivar todos los eventos que tengamos que hacer y trabajar mancomunadamente todas las organizaciones y fundaciones que tienen como única finalidad la solidaridad.